Hola, hola mis hermosas, bienvenidas una vez más a este su canal. El día de hoy les traigo la decoración de mi cocina pequeña. Por aquí pueden ver todas las decoraciones que tenemos para decorar. No usaré todo, pero en su mayoría sí lo vamos a usar en la cocina. Si estás lista, vamos a comenzar. Agárrate una tacita de café para comenzar en este rinconcito de aquí. Coloqué este jarrón que los acentos rojos van a ser un rodillo que es de la tienda de Target, y una palita que no me acuerdo dónde la agarré. Creo que es de la tienda de la Ross, pero no le estoy 100% segura. Y voy a estar usando estos frascos transparentes que a la misma vez son muy útiles y también pueden ser muy bonitos para usar en decoración. Adentro les estaré colocando en uno avena y le puse un moñito rojo a la tapadera. Adentro voy a colocarle estas tacitas hermosas, hermosas de Santa, que si ustedes vieron ya mi último video, lo hice así con el tema de Santa. Y pues ya que la cocina está al frente de ese rincón, quería agregar también acá como tacitas de Santa o caritas de Santa. Y en el otro frasco que voy a utilizar ahorita, también voy a hacer lo mismo, el moñito, la tacita, pero el segundo frasco va a tener harina para hacer panqueques por la mañana. Siento que es muy lindo y es muy práctico. Y bueno chicas, siguiendo con mi obsesión de las tazas de Santa, por acá tenemos otra que esta no van a creer en dónde me la encontré. La encontré en una tienda que es de tienda de segunda mano, que es la Goodwill, y estoy súper sorprendida, pero me encanta cómo se mira aquí. Por acá voy a colocar estas toallitas rojas que se las mostré en el video de las compras navideñas. También voy a agregar esta otra coronita que mi mamá me la estuvo haciendo con mucho amor, con mucho cariño, mi mami. Y por acá tenemos este otro letrero que dice Joy, alegría, que es lo que debemos de tener para este tiempo. Este es de la tienda de Target, por ahí lo pueden conseguir. Y si es que todavía lo llegan a encontrar, porque este cuando yo fui era el último que quedaba. Y realmente que me encanta cómo se mira cuando está ya de noche, las luces apagadas y solamente ver las lucecitas. Es tan lindo, tan bello. Por aquí estuve dejando los dos contenedores del vinagre y del aceite y simplemente voy a agregar una cremerita. Y esta vez voy a ponerle unas ramitas que tienen unas cherries. Estas ramitas son de la tienda de Walmart. Y por aquí también, esto se los mostré en las compras navideñas. Estos alelitos me encantan. Y para darle más altura a uno, voy a colocar esta basecita que es ya de hace tiempo, de la tienda de Target también. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. Y ahora sí, mis hermosas, vamos a seguir con las repisas. Por aquí voy a colocar esta basecita y adentro voy a colocarle este árbol para darle como que más elegancia al árbol y que se mire más bonito. Y bueno, este chiquito es de la tienda de Walmart. Por aquí voy a estar agregando unas cuantas piezas que son de ahí. También unos platitos que ahorita voy a mostrarles. El pinito que le puse adentro es de la tienda de Target. Estos de aquí se me hicieron tan lindos, tan preciosos. El color de crema. Están muy bonitos y sobre todo la parte de alrededor, que va a ser lo que se va a mostrar más. Close, you know
all the stars are shining just for you. Let's take a walk, and we can follow the moonlight till we reach a place we could stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with. Este candelabro se me hizo tan hermoso, las molduras que tiene, y si ustedes saben, hubieron ahí al ladito de la cocina, puse un espejo que no había tenido antes, y ese espejo tiene unas molduras tan lindas y sentía que quedaba bien con este candelabro, así que lo puse por aquí entre las repisas. Y bueno, chicas, para colocar mi pieza favorita, que es este de Santa, me encanta, me fascina. Si vieron el video de Hakoku Bar, por allá puse una similar más chiquita, que es la tienda de At Home. Pero este grandote es de la tienda de Ross y se me... ¡Ay, no lo sé, chicas! Me encanta, me fascina cómo se mira. Por poco pensé que no iba a caber y dije, no, no, no puede ser. Pero sí, entró perfectamente. Y al ladito le voy a colocar una campanita, porque a su santa no le puede faltar su campanita para anunciar que ya llegaron con los regalos. Al ladito le voy a colocar otro plato que también venía con los mismos que son de la tienda de Walmart. Creo que el paquete estaba a $10. No utilicé todos porque unos tenían verde y no quería usar como que el color verde más que en los pinitos y en ramitas verdes ahí. Y este otro que dice Merry Christmas, la basecita es de la tienda de Target. Los pinitos que prenden luces también son de la tienda de Target y solo coloqué la última tacita que venía en el paquete de las tacitas de Santa. Cuéntenme qué les parece, a mí me encanta bastante cómo ha quedado. Por acá del otro lado de la pared tenemos este nuevo que acabo de poner hace poco. Antes tenía uno que decía Home, si vieron el de... ¿cuál era? El de otoño. Tenía otro diferente, pero este me gusta muchísimo más. Y simplemente voy a colocarle una coronita. Este mantel que es de la tienda de Target, de la línea de Magnolia, me encanta bastante. Aunque dije que no iba a poner toques verdes, aún así siento que cierra bien pues los tonos que está con los pinitos verdes y los colores rojos. Y le puse su guantecito al lado. Este, no van a creer dónde me lo encontré, también en una tienda de segunda mano. Está hermoso, es como para poner las tarjetas, para mandarle a Santa, holiday cards y todo eso. Pero yo adentro solamente le voy a colocar unas ramitas para sellarlo todo. Y ya sería lo último y les muestro todo cómo ha quedado. Espero que les haya encantado, hermosas. Yo estoy súper contenta con el resultado final. Ustedes me dicen qué les parece. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. Somehow I knew and made.
bueno, hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, no olvides regalarme tu dedito arriba. Suscríbete al canal para que no te pierdas del próximo video. Primero Dios, va a ser el de la sala. Así que bueno, mis hermosas, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo, muchos besos y bye.